Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Partido Popular cumple 3 años al frente del Gobierno de la capital. Por eso el alcalde ha querido hacer balance y de paso unos cuantos anuncios de cara a los próximos meses. En la sede provincial de la Junta de Andalucía, mientras tanto, presentaban su decreto contra la exclusión social. A la provincia de Córdoba le corresponden 4 millones de euros. Pensando en actividades para el fin de semana, les proponemos rutas subterráneas por la capital. Comienzan el día 28. Hoy, 11 de junio, se cumplen exactamente 3 años desde que José Antonio Nieto asumió la alcaldía de la capital y por eso ha querido hacer balance. Ha asegurado que han conseguido ahorrar casi 10 millones de euros en gastos de personal, reducir la deuda con los bancos y presentar los mejores datos turísticos de la historia. También ha hecho varios anuncios como la congelación de las tasas e impuestos que deben pagar los cordobeses. A menos de un año de las elecciones municipales, el alcalde de Córdoba ha hecho varios anuncios importantes. El primero es que el año que viene se congelarán las tasas e impuestos. Algunos incluso bajarán, como el de vehículos, el de licencia de actividad o el de licencia urbanística. Antes de que se acabe este mandato, además, se habrá puesto en marcha el metrotren que dará servicio a las barriadas periféricas. Y en breve, ha dicho Nieto, el ayuntamiento pondrá en marcha un plan contra la exclusión social que estará dotado con 3,5 millones de euros y permitirá hacer contratos para unas 1.000 personas. Más del doble de lo que el año pasado destinó la Junta de Andalucía a ese objetivo y que va a permitir no dar limosna a nadie, sino dar la oportunidad de trabajar para poder sostener la familia a quien más lo necesite. El alcalde también ha anunciado un plan de mejoras de zonas verdes y la apertura del polémico centro de recepción de visitantes en las próximas semanas. Ha resaltado además que las 50 obras programadas en la ciudad ya están ejecutadas o a punto de licitarse. Que van a tener en total un presupuesto de más de 20 millones de euros y que va a suponer que cada barrio de la ciudad de Córdoba va a tener una obra cuando acaben estos 4 años de mandato, que se hayan cubierto expectativas, necesidades de décadas que habían hecho los vecinos, que se asfalten calles que estaban todavía sin asfaltar en la ciudad de Córdoba por mala previsión de gobiernos anteriores y que se haga el plan de asfalto más ambicioso que nunca se ha hecho en Córdoba. En total, en 2 años, 1.800.000 euros se van a destinar a este objetivo. Todos estos anuncios los ha hecho el primer edil en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus 3 años de mandato. En este tiempo, su equipo ha conseguido, afirma, ahorrar casi 10 millones de euros en gastos de personal, reducir en 28 millones de euros la deuda con los bancos, atraer inversores por valor de 180 millones o mantener los servicios públicos a pesar de la escasez de recursos. Lo que sí se ha hecho desde el Gobierno municipal es que ya no se hable y que ya no se plantee sistemáticamente que cada vez que se habla de empresa pública, inmediatamente después se hable de déficit. Que cada vez que se habla de un servicio público, se plantee en términos de precariedad. Y que cada vez que se habla de trabajadores públicos, se haga en términos de inestabilidad en el empleo. Todo eso se ha resuelto a lo largo de este tiempo. Por último, Nieto se ha mostrado confiado en conseguir el objetivo que se propuso al tomar posesión de su cargo, que al terminar del mandato no hubiera un parado más en la ciudad. Para ello tendrá que conseguir crear 5.800 empleos de aquí a mayo. Las predicciones de Izquierda Unida en materia de desempleo son muy diferentes a las del alcalde. Este grupo municipal ve muy difícil que Nieto consiga acabar con esa cifra de 5.800 parados. Le reprochan que desde que él está gobernando han perdido su trabajo 5 personas al día en la capital y que la mitad de ellas no reciben ninguna prestación. Le acusan además de no aportar soluciones. En el año 2012, el alcalde se comprometió a poner en marcha un plan contra la exclusión social similar al de la Junta de Andalucía. Para ello iba a destinar 1 millón de euros. Ahora Izquierda Unida asegura que una parte de ese dinero, 100.000 euros, ya se ha destinado para otros menesteres. Y lo que hay que plantearle al alcalde es si con más de 21.000 personas en Córdoba paradas registradas que no tienen cobertura, que no reciben ningún tipo de ayuda, más de 18.000 familias con todas sus personas, con todos sus miembros en paro y más de 5 parados al día desde que se inició este mandato, que cuándo va a empezar a poner en marcha el plan contra la exclusión.
Tejada ha ido más allá y ha asegurado que el alcalde miente al decir que hay 3,5 millones de euros para desarrollar este plan contra la exclusión. Afirma que en los presupuestos aprobados para este año no hay ninguna partida para ese fin. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno andaluz acaba de aprobar la segunda entrega de su decreto contra la exclusión social, ese que en su primera edición permitió ayudar a unas 15.000 personas en riesgo de exclusión en la provincia de Córdoba. Una de sus líneas es la contratación de personas desempleadas. Atención a las personas que quieran acceder a esos contratos porque este año hay algunas novedades. El nuevo decreto contra la exclusión social de la Junta de Andalucía ya está aprobado y va a repartir 64 millones de euros entre ayuntamientos de toda la región. A la provincia de Córdoba le corresponden 3,9 millones. El año pasado se beneficiaron de estas ayudas unos 15.000 cordobeses y en esta segunda entrega la Administración Autonómica aspira a llegar a algunos más, concretamente 17.800. Y que es de nuevo una apuesta por resolver los problemas de las personas que están en riesgo de exclusión social, con medidas, pero fundamentalmente con empleo, con la garantía de una red de solidaridad y con el fin de seguir dando respuesta a las necesidades fundamentales que tiene la ciudadanía. Se trata de un decreto que, al igual que el año pasado, igual que su propio nombre indica, estamos hablando de promover la inclusión de las personas que más lo necesitan, pero hacerlo además a través de una línea muy concreta que es la del empleo. Los encargados de decidir quiénes son los beneficiarios de las ayudas o de los contratos son los ayuntamientos. Son sus trabajadores sociales los que estudian cada caso y comprueban si cumplen los requisitos exigidos. Sigue siendo obligatorio residir en el municipio en el que se hace la solicitud y haber trabajado como máximo 90 días al año a lo largo del año anterior. Se estudia la renta de las familias de tal forma que la que cuenta con más miembros sin ingresos tiene preferencia. Una de las novedades este año es que también pueden acceder a esas contrataciones personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social y beneficiarias del PROFEA. Y otra es que a la hora de repartir el dinero entre los ayuntamientos se garantiza un mínimo de 10.000 euros, independientemente de la tasa de paro que registren. La duración de los contratos sigue siendo la misma, entre 15 días y 3 meses. En cualquier caso, la Junta de Andalucía tiene claro que este decreto no viene a resolver de manera definitiva los problemas que se plantean en el ámbito de la exclusión social, pero sí tenemos claro que debemos de estar al lado de la gente, no nos podemos colocar de perfil ante esta situación que está atravesando la ciudadanía y que los cambios que se están experimentando en la sociedad tienen que tener también una respuesta contundente por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. A la segunda fase del decreto contra la exclusión social de la Junta de Andalucía se suma el Plan de Empleo Joven que aprobó esta misma administración recientemente y que reserva para Córdoba algo más de 5 millones de euros. El problema, según los socialistas, es que el Ayuntamiento de la capital no muestra ningún interés por concretar los proyectos a presentar. Dicen que el primer decreto contra la exclusión social lo hicieron todo a última hora y que en el caso del Plan de Empleo Joven van por el mismo camino. El Grupo Socialista denuncia que el Gobierno Municipal del Partido Popular no está mostrando ningún interés por definir los proyectos que hay que presentar a la Junta de Andalucía a cuenta de los 5,2 millones de euros que le corresponden a la ciudad. Está previsto que con ese dinero se creen 4.000 empleos para personas de entre 18 y 29 años. Evidentemente, lo que no necesitan los planes de empleo son calificativos y sí voluntad política, algo que precisamente carece el señor Nieto a vista de su modesta, por no decir ridícula, apuesta presupuestaria en la lucha contra el paro, principalmente contra el paro juvenil. Aguilar asegura que de cada 100 parados cordobeses, 10 son jóvenes y que son en total 4.550. En 3 años las contrataciones a menores de 25 años han bajado un 23%. Hablar del señor Nieto es hablar de más paro, es hablar de menos contratación y sobre todo de mayor precariedad laboral para los jóvenes cordobeses. Hablar del señor Nieto es hablar del incremento del paro de larga duración, ya que desde que llegó a la alcaldía, las personas que llevan buscando empleo durante más de 12 meses se han incrementado en más de 3 puntos. El PSOE pide al ayuntamiento que no demore más y que empiece a elaborar ya los proyectos que tiene que aprobar la Junta para que después se hagan las contrataciones. Tiene de plazo hasta el 7 de julio para presentar las solicitudes. Entonces le pedimos que, como todavía hay tiempo, que consulte al Consejo Local de la Juventud, principalmente a los consejos de distrito y también a la Mesa Económica y Social de este ayuntamiento,
que están formados por personas, todos ellos, que están ansiosas porque de una vez alguien les pregunte qué es lo que opinan y seguramente sean bastante rápidas en dar su respuesta. La Junta de Andalucía va a realizar nuevas obras en centros educativos de toda la comunidad autónoma. En la provincia de Córdoba se invertirán más de 4,5 millones de euros y se ejecutarán 8 nuevas obras. Para la planificación de estas actuaciones se han tenido en cuenta la necesidad de espacios o aulas para la atención de niños y niñas. Por tanto, se va a dedicar dinero a crear nuevos centros en zonas de expansión y ampliar otros ya existentes por implementación de nuevas enseñanzas o incremento de unidades. También se llevarán a cabo obras para la sustitución de edificios antiguos o adaptaciones de centros a normativas técnicas y otras por urgencias o inclemencias climatológicas. Una apuesta muy, muy importante por parte de la presidenta de hacer esta inversión con fondos propios para llegar allí donde no habíamos llegado con el Plan Ola. Por eso creo que Córdoba tiene muchos motivos para sentirse satisfecha con estas nuevas inversiones y con todas las que estamos realizando hasta el momento, todas en marcha. En la provincia de Córdoba destaca la sustitución completa del Colegio de Infantil y Primaria Virgen de Linares y las reformas integrales en 10 centros, entre los que se encuentran Colón, Vistalegre, Al-Ándalus o López Diéguez. En otros edificios serán reformas de instalaciones deportivas, comedores, aseos, cubiertas y aulas de educación especial. En lo que respecta a la capital, durante las vacaciones de verano habrá obras en los institutos Séneca, Fidiana o Averroes y en colegios como el Pablo García Baena, el Duque de Rivas o el San Lorenzo. En el conjunto de Andalucía son en total 97 las nuevas actuaciones incluidas en este plan de inversión, unas actuaciones que crearán empleo durante unos meses. También, cada vez que invertimos en educación, estamos invirtiendo también en infraestructuras educativas y estamos dando estímulo al sector de la construcción. Un sector de la construcción que en estos momentos se está sosteniendo en gran medida gracias a la inversión que estamos haciendo en la Junta de Andalucía en infraestructura educativa. Estas obras se financian íntegramente con fondos propios del Gobierno andaluz. Cambiamos ya de asunto. Hace 2 años nació en Córdoba una empresa que quería organizar visitas por la ciudad, pero desde una perspectiva diferente, dando a conocer todos esos pequeños tesoros y curiosidades que normalmente pasan desapercibidos. Desde entonces hacen rutas de leyendas, de patios o relacionadas con el mundo del caballo. Ahora toca la Córdoba subterránea. Se han formado profesionalmente como intérpretes del patrimonio y por eso saben transmitir la riqueza de Córdoba muy bien a aquellos que nos visitan. Hace 2 años decidieron crear una empresa para mostrar una visión diferente de la ciudad y desde entonces no han dejado de ofrecer rutas pintorescas. Una de ellas es la que se podrá hacer a partir del próximo día 28. Es la ruta de la Córdoba subterránea. En ella se visitarán los baños califales, los restos del teatro romano que hay debajo del Museo Arqueológico, el monumento funerario de Puerta Gallegos y un yacimiento de calzada romana descubierto en una cochera del barrio de Ciudad Jardín. Con esos 4 yacimientos teníamos más o menos ya conformado el recorrido. Al final resultó un poquito más arqueológico de lo esperado, no es nada negativo, simplemente decir que al principio la intención no era hacer una ruta arqueológica, era hacer una ruta subterránea, pero claro, en Córdoba, con el legado que tenemos, pues estadísticamente era muy fácil que fuese al final una ruta arqueológica. Mantuvimos el nombre de subterránea, idea que además habíamos cogido, que algunos conocerán, Roma subterránea, Nápoles subterránea. Las primeras rutas que se hagan estarán destinadas exclusivamente a profesionales, pero a partir del sábado día 28 cualquiera podrá participar en ellas. Partirán los sábados a las 11 de la mañana, durarán unas 2 horas y cuestan 18 euros por adulto. Los grupos se hacen de 20 personas como máximo. Toda la información se puede encontrar en la página web erasunavezcordoba.com. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 10 de junio. 1, 3, 10, 32, 33, 48. Número complementario 46, reintegro 9. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 39.801. 39801. Y
esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 12 de junio en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso, rondando una máxima de 37 grados y una mínima de 17. Los vientos soplarán del este flojos. Y después del tiempo, la agenda. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Volvemos mañana con mucha más información de Córdoba y provincia. Adiós.